El primero es la arrogancia, también la incompetencia y las mentiras. La arrogancia es ya insensibilidad, porque hoy no se ha acordado de citar a los fallecidos por la pandemia. Ni siquiera el gobierno está aceptando la publicación de las cifras oficiales que los organismos públicos, como el INE o como el Carlos III o como la propia Seguridad Social, dicen que es mucho más alta que la que reconoce el gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que esa insensibilidad también se ceba en los estragos sociales. Ni una palabra a los 4 millones de desempleados que siguen en España, todavía pretenden que celebremos las cifras de empleo con 4 millones de desempleados. Ni una palabra a los 6 millones de españoles en riesgo de pobreza severa, según Cáritas. Ni una palabra al millón de familias que hace colas del hambre porque no puede ni llegar a fin de mes. Ni una palabra al millón de hogares que tienen a todos sus miembros en paro. Y ni una palabra tampoco a los 7 millones de pensionistas baby boomers que con su reforma van a ver mermada su capacidad adquisitiva.